Encontrar dos dedos por encima del pliegue de la muñeca. Para localizarlo fácilmente, vamos a entrecruzar las manos de esta forma y donde toca el índice hay un huesito llamado apófisis estiloide. Justo encima existe una fisura pequeña. Este es el punto. Presiona con firmeza usando tu dedo pulgar durante un minuto, realizando pequeños movimientos circulares en la misma dirección de las manecillas del reloj. Este punto promueve el descenso y la dispersión de la energía vital del pulmón. Expulsa los vientos exteriores, abre la nariz y resuelve la flema según la medicina tradicional china. Hazlo también en la otra mano. El segundo punto estimular se encuentra medio pulgar lateral al ala de la nariz, justo en la línea nasolabial. Usa tu dedo índice para estimular presionando con firmeza durante un minuto. Haz lo mismo del otro lado de la nariz. Su acción en la medicina china abre la nariz, retira las obstrucciones del canal y expulsa la ventana al exterior. Quiero aprovechar este espacio para pedirte tu apoyo. Si está dentro de tus posibilidades hacer alguna donación a este canal, aquí abajo en la descripción te dejo los medios por los cuales puedes hacerlo. No importa la cantidad, lo importante es tu valioso apoyo. Eso nos va a permitir seguir ayudando a más gente con nuestros videos y yo te lo voy a agradecer. Ah, y no olvides suscribirte. El punto que sigue se localiza 5 dedos posterior a la línea del cabello y 2 dedos laterales a la línea media. Presiona con firmeza utilizando tu dedo índice y realizando pequeños círculos durante un minuto. Hazlo después del otro lado de la línea media. Con este punto se beneficia la nariz, se somete al yang del hígado y se expulsa el viento según la medicina china. Para localizar el siguiente punto, nos vamos a ubicar en la zona de la nuca, a la altura de la primera vértebra cervical o también se puede tomar como referencia el lóbulo de las orejas y 2 dedos laterales de la línea media. Puedes presionar en ambos lados simultáneamente, usa tus dedos índices para presionar durante un minuto. En la medicina china, este punto extingue el viento, retira las obstrucciones del canal y despeja el cerebro.
El punto que sigue se localiza en la depresión posterior inferior de la apófisis mastoides, un dedo por debajo del huesito que se encuentra detrás de la oreja. Para estimular este punto, utiliza tu dedo índice durante un minuto realizando pequeños movimientos circulares. Hazlo también del otro lado. Su acción en la medicina china aclara los orificios de la mente y atenúa la rebelión de la energía vital. Para el siguiente punto nos ubicamos un pulgar por encima de la línea del cabello y en la línea media. Estimula con tu dedo índice durante un minuto. Presiona con firmeza realizando pequeños movimientos circulares. Este punto abre la nariz, ilumina los ojos y despeja el calor y la humedad según la medicina tradicional china. Justo en la punta de la nariz se localiza el siguiente punto a estimular. Usa tu dedo índice con cuidado para no lastimar y estimula durante un minuto. Este punto beneficia la nariz y promueve la reanimación según la medicina china. El último punto de esta sesión lo vamos a encontrar justo en medio del espacio entre la nariz y el labio superior en la línea media. Usa tu dedo índice para estimular presionando con firmeza y realizando pequeños movimientos circulares durante un minuto. Este punto extingue el viento interior, abre la nariz, calma la mente y regula el calentador superior. Recuerda ser constante con la práctica de esta terapia para ser más preciso cada vez y dominar la técnica. Espero que esta terapia haya sido de gran ayuda para ti. Por favor, déjame tus comentarios para saber cómo te fue con esta terapia. Regálame un like si el video te gustó o te pareció útil y compártelo con alguna amiga o un amigo y en tus redes sociales. Eso te lo voy a agradecer muchísimo. Gracias por llegar hasta el final. Espero que puedas acompañarme en el próximo video. Yo soy Carla y como siempre te recuerdo, porque mereces consentirte y ser feliz, toma tus pajas.